Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Todo bien? Hola, 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 hola. buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a todos. Bueno. Comento brevemente cómo vamos a organizar la clase de hoy. El tema que tengo que presentar es bastante corto, sí, es algo conceptual que nos va a servir después cuando empecemos a ver GPUs y que está bueno verlo ahora porque es una forma más de simplificar el hardware de la microarquitectura en cuanto a las dependencias de datos y de control que hay en un pipeline. Así que por eso lo mostramos ya en esta clase y después vamos a volver sobre el fine-grained matrix threading cuando veamos GPUs, cómo las GPUs hacen uso de este principio. Habíamos visto, ¿no?, el pipeline, igual como lo recordamos la clase de ayer. Tema de las dependencias. Si uno tenía, por ejemplo, un código que dentro de esa secuencia que se va a ejecutar en un pipeline normal, ¿no? Sin pensar fuera de orden por el momento. Esta primera instrucción teníamos, por ejemplo, R1, R1 más 1. Sí, como para poder incrementar el contenido de un registro, si estamos haciendo uso de direccionamiento con ese registro a otra posición de memoria donde vamos a acceder, como si fuese un vector, por ejemplo, podría ser este caso donde después se lee R6 o se quiere cargar R6 con el contenido de R1. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿cómo es? Cuando uno está computando R1 en el pipeline, en una suma de 1, recién tiene el valor en el cuarto ciclo, ¿sí? Donde uno va a hacer un bypass de la parte de la lectura de memoria, que sería esta parte de acá en nuestro gráfico de un pipeline, en este caso es para RM, pero no hay problema, ¿no? Uno puede familiarizarse bastante simple con el LS3 o la LS3, con las diferencias que hay entre los pipelines de cada microarquitectura o para cada una de esas ISA. Vimos que en el LS3 es un poco más simple ese pipeline. Pero bueno, cuando uno tiene el valor computado de R1, lo va a enviar acá a la próxima etapa sin pasar por la lectura de la memoria. Entonces, en este punto estaríamos, o en este ciclo, con la capacidad de hacer un forwarding de los valores de R1, del valor de R1, a la unidad de ejecución, o la parte del pipeline que hace ejecución, que viene de la siguiente instrucción, que es la LDR, y que va a hacer el cómputo de la dirección efectiva en esta etapa de ejecución. Y bueno, ese forwarding necesita un hardware lógica, vamos a decir, que pueda hacer el forwarding. Sí, entonces habría que agregar algo al pipeline para poder hacer forwarding de esa forma. Y luego, cuando tenemos en la siguiente instrucción un add R6 que va a usar R6, fíjense que como estamos cargando R6, recién vamos a tener contenido de R6 en la etapa W o write back. Sería en esta etapa. Entonces ahí habría que hacer un forwarding
Para que se llegue a la etapa de ejecución en forma correcta, tendríamos que haber hecho un stall del pipeline. ¿Sí? ¿Se entiende por qué el stall este? Al R5, R6 y R1. Lo dejo pensar ahí un poquito. Porque hay una stall ahí en la cuarta instrucción. O tercera instrucción, perdón. Los miércoles son complicados, por eso, ¿no? Estás muy cargado. Si no tuviese esta parada acá o este stall, la secuencia en esta otra instrucción, en la add R5, R6, R1, iba a ser FD, que sería fetch, decode, y acá vendría execute, y en esta etapa estaría lectura o escritura de la memoria, ¿sí? La etapa M. Entonces, si yo hago un forwarding de W, a lo sumo lo puedo hacer a la etapa M, donde ahí no me va a servir, porque yo necesito en la etapa execute usar R6 y R1 para hacer la suma y poner el resultado en R5. Entonces, para que llegue a la etapa correcta, acá en esta etapa de ejecución, tengo que haber hecho un stall primero, cosa que pare el pipeline, por un ciclo más se repita o se mantengan lo mismo que se había decodificado antes, y para la siguiente instrucción que sería el add, se haría recién el fetch acá, por eso se corren las dos instrucciones. Y entonces ahí sí, en la ejecución recibe el dato de R6 en el instante correcto, con un forwarding también acá. Entonces, también para hacer el stall necesito lo que Harry le llama Hazard Unit. A ver, aguanten un segundo. Bueno. Estoy de vuelta. Cerrar la puerta. Aguante un segundito.
A ver si podemos seguir ahí. Bueno, entonces, esa capacidad de coordinar ahora el pipeline, ¿no? Como habíamos visto, según Harry y Harry le llaman Content Hazard Unit, o un control de dependencia se puede llamar también a eso. Y ese control de dependencia tiene que detectar las dependencias. Y bueno, esto, como lo vimos en el caso del procesador fuera de orden, también ocurre, ¿no? Si hay un pipeline, pero también se resuelven un montón de cuestiones con la tecnología del procesador fuera de orden. Y que hace el data flow restringido, restricted data flow. Ahora vamos a ver otra forma de poder resolver esas dependencias. Sí, de una forma que el hardware no se complique tanto con esa unidad de detección de dependencias. Y es a través de un concepto que se llama fine-grained multithreading. Pero para eso vamos a definir lo que es un thread primero. Un thread se simboliza con este tipo de símbolo. Casi toda la literatura que hace uso de massive threading. Y básicamente es una unidad o una porción del código, uno puede pensarlo de esa forma, que se ejecuta en forma secuencial. Y al menos desde el punto de vista del usuario, lo que ve es que esa porción de código es secuencial y se ejecuta en forma secuencial. Como vimos, esa secuencia se puede dar en un pipeline o no, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste hacer fine-grained multithreading? Si uno tiene ese pipeline y replica los contadores del programa de forma tal de que en cada ciclo de reloj se envíe un thread distinto, ¿sí? Un código o un programa distinto, ¿sí? Que se va a ejecutar en forma secuencial, pero de a un ciclo de reloj, ¿sí? En cada ciclo de reloj yo mando un thread distinto. Y eso que me posibilita, si yo en el pipeline tengo distintos programas que entran en ese pipeline, esos programas son independientes entre sí, ¿sí? Siempre y cuando esos threads sean independientes. Si yo pienso en programas que son independientes entre sí, entonces estoy enviando a la entrada del pipeline distintos programas, ¿sí? Y de esa forma lleno el pipeline sin ninguna dependencia de datos entre los threads o dependencias de control entre los threads. ¿Sí? De las dos formas, yo evito la dependencia o los dos tipos de dependencia. Para eso tengo que replicar los PC y tengo que replicar los bancos de registro porque cada thread va a tener su banco de registro. Los otros recursos, vamos a decir, en ese pipeline, ya sea la memoria de instrucción, o Instruction Cache, que se le llama también por este símbolo acá, es compartida por todos los threads y la memoria de datos o la caché de datos también será compartida. Lo mismo la ALU. Y el símbolo de la ALU acá debe entenderse que es esta parte. Sí, esto está extraído de una de las filminas del profesor Mutlu, por eso estoy haciendo la referencia que corresponda acá. Y de esta forma entonces yo puedo evitar todas las de el control de dependencias. Esa es la idea de, en definitiva, hacer fine-grained multithreading. Fine-grained es porque se hace el envío de un thread por ciclo de reloj hacia el pipeline. Después hay otro tipo de multithreading que nosotros por ahora no lo vamos a ver, pero que también se usan en procesadores. Pero como las GPU no hacen uso de ese otro tipo, por ahora no vamos a entrar en esos detalles, ¿sí? Entonces vamos quedando con el concepto de fine-grained multithreading. Y entonces, en definitiva, lo que uno logra en esos diagramas de instrucciones y tiempo que uno tiene para los pipelines es una cosa de este tipo, donde cada, vamos a decir, si nos paramos en un ciclo de reloj y miramos el pipeline, tenemos la ejecución de esas distintas partes de cada instrucción. O de cada instrucción que uno está enviando a ejecutar,
pero que corresponde con un thread distinto. Por eso los colores diferentes acá que hay en este diagrama. Sí, y entonces cada uno de estos threads son independientes, no hay ninguna dependencia y todos se ejecutan como si fuese un pipeline ideal, sin stall y sin forwarding. Y una visión, vamos a decir, también gráfica de ese pipeline, cómo estaría si lo diferenciamos con distintos colores a las distintas porciones de la instrucción que se están ejecutando. Tendríamos, por ejemplo, al principio, en la etapa fetch, podríamos pensar, bueno, tenemos un thread que corresponde con este color celeste. En la siguiente etapa, que sería decode, tendríamos otro thread que corresponde con el color amarillo. En azul tendríamos otro thread. En naranja, otro thread. Y al final empezaría de vuelta el color azul porque sería correspondiente al primer thread. ¿Sí se entiende el concepto? Es bastante simple, ¿no? Simple y permite un hardware mucho más limpio. Siempre y cuando uno pueda darse el lujo de esperar, ¿no? Porque esto introduce latencia en las instrucciones. O sea, cada thread va a sufrir de latencia porque ahora tiene que esperar a la ejecución de los otros threads. Y esto se ve en este tipo de gráfico, ¿no? Se ejecutó un thread, se esperaron otras tres instrucciones que se terminen de ejecutar y ahí recién se puede empezar de vuelta con ese mismo thread. Y bueno, es muy bueno esto también para esconder la latencia de operaciones de memoria. Por ejemplo, cuando uno tiene una latencia bastante grande en una instrucción de carga, eso podría pensar. Si uno tiene un buen diseño del massive threading del pipeline, uno esconde la latencia porque uno, en vez de estar esperando a que la instrucción termine de ejecutarse, sí, toma mucho tiempo la carga, uno tiene otros threads que se van a estar ejecutando y así uno aprovecha al máximo ese pipeline. Entonces, para resumir las ventajas y desventajas, sí, el fine-grained massive threading no tiene detección de dependencia entre instrucciones. Casi, ¿no? Porque casi porque vamos a ver que hay ciertas instrucciones que pueden ser problemáticas, vamos a ver cuál ahora al final. Otra ventaja es que no tiene predicción de ramificaciones. Esto sí, cuando uno está evaluando la dirección del salto y si se tiene que tomar o no, no hay ninguna necesidad de introducir predicción porque ahora uno va a estar mandando otro thread al pipeline y va a estar aprovechando esa cuestión, no necesita introducir esa detección de dependencia en cuanto al control de flujo del programa. Y por último, se mejora el throughput, ¿no? Porque uno ahora puede aumentar la cantidad de instrucciones que ejecutan por segundo sin introducir stalls y sin básicamente necesitar de introducir knobs ni ningún tipo de cuestiones que usábamos para el pipeline normal. Entonces siempre tenemos el máximo throughput para ese pipeline. Bueno, y como les mencioné, el tema de la tolerancia de latencia, cuando uno tiene que esperar a la memoria, uno puede esconder esa espera al estar ejecutando otros threads. Y entonces también, bueno, en definitiva, con todo esto se aumenta la utilización del pipeline. Y las desventajas, bueno, que uno requiere duplicar los recursos porque tiene que tener más contadores de programa ahora, uno por cada thread y un banco de registro por cada thread. Entonces eso complica un poco el hardware de la microarquitectura, pero si comparamos con otro tipo de microarquitectura, como por ejemplo fuera de orden, esa complejidad es todavía menor, ¿no? ¿Sí? O si comparamos con un pipeline normal que tiene el hazard unit, también podemos decir, bueno, no, si bien es complicado el pipeline, no es tanto. O quizás no sea tanto como ese tipo de implementación. Se reduce el desempeño de un solo thread. Esto por el tema de que un thread tiene que esperar a que se terminen de ejecutar los otros. Si cada una de las instrucciones se lee cada n ciclo, donde n va a ser la cantidad de threads en el pipeline, ¿no?
Bueno, puede ocurrir congestión de recursos entre threads en lo que respecta a la memoria y a las caché, ¿no? Porque eso todavía no vimos cómo funcionan las caché, pero cuando veamos caché y memoria vamos a ver que hay que tener cuidado y cómo diseñar el sistema de memoria para que no haya una congestión de recursos cuando uno está tratando de implementar esta microarquitectura. Y por último, se necesita detectar si dependencias en Load Store. ¿Por qué? Porque si uno va a escribir y leer memoria, que va a haber instrucciones que lean y escriban, hay que cuidar que no haya dependencia en esa lectura-escritura. Porque ahí sí puede haber, me quedó mal escrito ahí, dependencia. Tendría que ser todo junto. Pero podría haber dependencia en ese tipo de instrucciones si uno, por ejemplo, está tratando de leer una posición de memoria donde tiene que escribir o donde está escribiendo el otro thread. Entonces eso hay que cuidarse. Y esto es todo para fine-grained matrix threading. No sé si tienen alguna duda. Como les dije por ahí, las aplicaciones que tienen este tipo de conceptos es en GPUs. Vamos a verla reforzada en GPU. Sí, Graphic Processing Units. Y también en sistemas de servidores. ¿Sí? Se han propuesto procesadores para servidores, donde en caso de servidores lo importante es el throughput. ¿Sí? La cantidad de instrucciones que uno puede ejecutar por segundo. Y ahí, más que la latencia, ¿no? Y ahí se hace viable o se hace preferible este tipo de microarquitectura. Pero más me interesa que veamos luego en GPUs. ¿Dudas? ¿O preguntas? ¿O alguna discusión que podamos hacer con esto? Comento algo nada más para agregar. Por favor, Roberto, sí. Bueno, cuando vean el sistema operativo, seguramente no sé si retomarán enlazando esto, ¿no? Pero digamos entre las múltiples funciones que tiene el sistema operativo es ocultar a la aplicación y al usuario el hardware o la microarquitectura que está debajo, ¿no? Entonces, uno corre un sistema operativo y entre otras cosas, el sistema operativo me oculta a mí como usuario el hardware específico. O sea, si tiene un solo núcleo, cuatro núcleos, ocho núcleos, lo que fuera, en general la idea es que el sistema operativo lo oculte. Yo lo pueda ver cuando quiera, pero en principio corro una aplicación y no tiene por qué afectarme la arquitectura específica que hay debajo, la arquitectura de hardware. Entonces también cuando vean el sistema operativo, la parte de multithreading, ahí es donde justamente un poco lo que dice también Roberto en cuanto a lo que es servidores. Van a ver cómo hace el sistema operativo para ocultar o visualizar cuando en la microarquitectura tienen, digamos, el soporte o la configuración de multithreading real o no, digamos. Con lo cual, bueno, esto de alguna manera, conceptualmente, está bueno para arquitectura y lo van a vincular después con sistema operativo, digamos. En el sistema operativo, eso es muy importante dado que cada thread o cada hilo de ejecución puede, o sea, a nivel de, digamos, de aplicación para el sistema operativo, puedo no estar enlazado con un thread a nivel de microarquitectura. Bueno, solo para agregar ese concepto que se lleva a las capas superiores administrado por el sistema operativo. Nada más eso quería agregar. Gracias, Roberto. Sí. Efectivamente, después en estos conceptos, ahora vamos a empezar a desarrollar un poco el tema de paralelismo regular y otros tipos de modelos de ejecución como son SIMD, MIMD.
MISD. Y en MIMD entra en realidad este tipo de microarquitectura, que serían múltiples instrucciones aplicadas a múltiples datos, y que es justamente el paradigma de ejecución de los multinúcleos, los procesadores multinúcleos. Entonces, este concepto de multithreading, en cierta forma, pertenece a ese paradigma de ejecución MIMD, o sea, MIMD. Pero ahí, bueno, lo van a relacionar mucho con el sistema operativo, con lo que le estaba comentando Roberto, con el tema de cómo uno decide esconder o no la ejecución de los threads. Y si pensamos en ILP, que era lo que veníamos viendo siempre, ¿sí?, para el mismo nivel de instrucción, este concepto en realidad no es ILP, porque ahora tenemos varios threads o múltiples threads. Entonces entra dentro de lo que sería paralelismo a nivel de threads. Roberto, te consulto. ¿La única traducción de thread es hilo para el español, digamos, de ese concepto? ¿O hay otro tipo de nombre o definición que se pueda usar? Buena pregunta. Yo lo tengo directamente como hilo, pero no sé si hay otra. Yo creo que hilo es lo más común, ¿no? Sí, por lo menos en mí, en lo que yo conozco, sí, o sea, conozco el uso y además básicamente hilo. ¿Sí? ¿Y proceso, cómo se diferencia de hilo? A ver, yo entiendo que el hilo puede tener una secuencia de procesos. O sea, o sea, es como una línea de ejecución. Y un proceso está bien definido de cuándo inicia, qué es lo que contiene y cuándo finaliza, ¿verdad? Está bien definido o está más definido, ¿verdad? ¿Se puede pensar en un proceso compu que está compuesto por múltiples hilos? Creo que se puede dar la doble combinación, pero en principio se supone que el hilo es más amplio que el proceso. Entiendo así, digamos. Yo traté de mirar un poco la... Como el proceso puede Adelante. tener diferentes, digamos, como niveles, lo cual es difícil, digamos, de decir. O sea, no es lo mismo un proceso de una aplicación de usuario que un proceso en un nivel de microinstrucciones, digamos. Entonces ahí es donde es medio difícil, digamos, de generalizar. Ahí Fernando escribió algo. Así tengo entendido, un programa puede tener varios hilos, mínimo uno, y todos los hilos comparten la memoria global del programa. Sí. Yo creo que esa definición de programa en ese caso viene un poco de la que se usa en sistemas operativos, me parece, para proceso. Creo que un proceso puede estar compuesto de múltiples hilos. Bueno, esas cosas van a verlas también en el sistema operativo, ¿no? Pero bueno, lo importante de entender que es un thread para nosotros por ahora es que es una porción de código que se ejecuta secuencialmente, al menos en lo que respecta a cómo lo ve el usuario. Por ahí uno podría quizás asociar a una especie de un canal, ¿no? Entonces, es como que hay instrucciones que van corriendo por canales diferentes que serían como los hilos. Digo Exacto. conceptualmente, no es lo mismo, pero. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora
es seguir trabajando con los temas de investigación que tienen o que tenían que ir buscando, no sé, si tienen como para ver. Voy a compartir acá lo que teníamos anotado. No sé si está Lautaro. Ahí Fabricio hace una pregunta interesante. A ver, podríamos decir que sería un camino de datos particular. Realidad no, pero... Creo que no, porque de acuerdo a esta representación del camino de datos. Vamos a esta que está más limpia. Lo que se divide, vamos a ir dentro de ese camino de datos en distintas partes son solamente el PC y el banco de registros. Lo otro se comparte entre los distintos threads. Para este paradigma de fine-grained matrix threading, para otros puede ser distinto. Inclusive la implementación puede diferir de esto. O sea, uno puede hacer multithreading con múltiples núcleos. O sea, un núcleo le manda un thread, a otro le manda otro. Y ahí la implementación es distinta también, ¿no? Me parece que esa definición que dice Fabricio es lo más parecido a eso. Y separamos así por núcleos. No, nada, Fabricio. Bueno, caso Fabricio, ya que estamos, nos tendrías que mandar los artículos que estás leyendo de Cold Boot Attack. O si buscaste alguno, encontraste alguno. Profe, debería simplemente acercarle la documentación o también debería plantear ya, ¿cómo decirlo?, alguna presentación o unos grandes rasgos ya del tema. No, no, necesariamente ahora en este punto es los títulos al menos de los artículos, así yo lo puedo descargar. Y hace falta que me lo mande los PDF. Y si no consigo descargar, te pregunto de dónde lo bajaste en todo caso y ahí o me lo facilitas, digamos, pero si me mandas los títulos ya estaría bien. Lo que Dale, queremos profe. ver es si están o te van a ayudar, ¿no? Si están de acuerdo y te van a ayudar a realizar el trabajo este. Más que nada es por eso, no es necesario ni siquiera tener bien en claro cuáles son las propuestas o lo que dice bien cada artículo. Si tenés algo más avanzado, bueno, podemos ir viendo también, pero queremos ver que no estés mal encarado nada más con los papers. Dale, profe. Ahora apenas anexe todo lo que estuve leyendo y lo que voy a seguir leyendo, se lo mando. Bueno, Pablo Silva, no sé si pudiste ver algún tema o algo, ir explorando algo ya. Hola, profe, ¿todo bien? La verdad que sigo viendo y no me estoy decidiendo por algún tema. No sé si usted tendría alguna propuesta o algo que tenía pensado. Podemos asignarles también, ¿sí? Charlamos entonces y así en privado y ahí vemos algo que te pueda funcionar, me parece.
Alexander, Dale, no sé si. buenísimo. Dale, Pablo, de nada. Alexander, yo sé que preguntaste el otro día, no te pudimos contestar ahí justo al final de la clase. No sé si pudiste ver algo. Rendimientos de caché. Puede ser. Lo mismo, entonces te digo, Alexander, si nos puedes mandar los artículos que estás leyendo, como para que te digamos si vas bien, digamos. Los títulos nada más, ¿no? Títulos y autores, por ahí puede ayudar a discriminar si hay algo que está repetido. O sea, si hay dos artículos que se llaman igual, por ejemplo, pero que sean de distintos autores. Manden los nombres de los autores también. Mauricio Sir está trabajando sobre procesador multiciclo. ¿Pudiste ya hacer algún avance, vamos a decir, de la simulación o? Hola, profe. ¿Se me escucha? Sí, se escucha, sí. Sí, profe, estuve avanzando bastante. Justo ahí de tarde estaba viendo y pude llegar a ya simular un programita, digamos, que permita ingresar los números, digamos, y que muestre, que haga la suma y muestre por pantalla en el Logisim. Si quieres, lo comparte y lo muestro. Dale, estaría bueno para ir viendo cómo queda el Logisim, la implementación. Partir la pantalla. Ahí ya supongo que se ve, ¿no? Dale. ¿Se llega el lo sí? Bueno. Sí, se ve bien. Bueno. Quedó más o menos así el LST de multiciclo, digamos. Sí. Yo lo que hice fue para que soporte, digamos, las instrucciones TRAP, con la pantalla y el teclado. Acá en la memoria lo partí en dos, la memoria. Sí, tengo. Arriba tengo una ROM y abajo tengo una RAM, digamos. Y la RAM, que es la que uno usa para el programa, se ingresa únicamente si la dirección de memoria que uno está queriendo acceder es mayor a la 3000, ¿no es cierto? Porque de 3000 para atrás, creo que tengo que ver otros puntos. Bueno, no sé si ahí está justo, pero. Sí, acá. De 3000 para atrás era todo lo relacionado a la memoria para el sistema operativo y la start vector table. Y entonces lo que hice fue, usando las direcciones acá de trap, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en la 20 está, bueno, la 400, que era el obtener un carácter. Y eso se carga en el contador del 400, y ahí, bueno, en el 400 acá tengo cargado el programa, digamos, para que corre, para obtener un carácter por teclado. Y acá también está el de mostrar un carácter en el 430, y en el 450 está el de imprimir una cadena de caracteres. Y
Pero bueno, esa es la sesión, digamos. O sea, la RAM la metí para justamente para que quede fijo eso, digamos. Si cada uno se Mauricio, cierra, ¿eh? te consulto una cosita. Sí. ¿Vos esos programas los desarrollaste Los programas por de. tu cuenta o? No, ese programa lo saqué acá del libro, digamos, de Jan Pat. Del. Sí. Exactamente, estos que están acá, digamos. Por ahí es una versión un poco más simplificada, pero sí en más o menos la misma lógica, digamos. Por ejemplo, no sé. No, buenísimo. Justo estaba viendo este, porque me quería agregarle también la rutina para parar el procesador, digamos. Acá es como él lo hace, ¿no? El hold. Pero sí, lo saqué de acá, digamos, del libro. Y bueno, entonces lo metí en una ROM, justamente para que no se modifiquen, digamos, y cuando uno cierra y abre el Logisim, ya quedan Claro. grabados, ¿eh? Y después el resto, bueno, acá hay toda una lógica dentro del input-output para manejar las interrupciones. Ahora justo está trabajando con el para parar el procesador. Pero básicamente lo que hace es como cuando yo quiero cargar un carácter en uno de los registros o el estado en los registros del teclado de la pantalla, ¿no? Que son estos cuatro acá. Se hacen con una instrucción de carga indirecta siempre o de guardado indirecto. Entonces lo que yo hago es, mientras que él está ejecutando en esa instrucción la etapa del ALU acá, ahí yo aprovecho para escribir la memoria acá, haciendo una interrupción, digamos. Entonces como que esta parte de input-output está paralela a la unidad de control, ¿sí? Y trabaja en conjunto, ¿eh? Solo lo hace cuando es una instrucción trap. Y cuando está en la etapa de la ALU, digamos, para que no esté pidiendo nada de memoria. ¿Y vos hiciste una lógica cuando vos tocas, vamos a decir, un carácter Sí, acá está y el, genera un? este, acá, este acá el tecladito, digamos, que viene. Y este teclado tiene un bit de. A ver, ¿cómo era esto? Acá, digamos, cuando hay un carácter en el buffer, él se pone en uno, digamos. Entonces, utilizando ese bit, digamos, y aparte de las señales de qué, en qué estado está y cuál es la instrucción que se está ejecutando, ahí genera una interrupción, digamos. Eso se hace acá dentro de esta lógica. Acá genera el bit de interrupción. Bueno, también puede generar el bit de interrupción en la pantalla, ¿no? Pero por eso tiene esta barra acá. Pero. O sea, yo le puse acá el nombre de KBSR, pero en realidad él termina escribiendo a la memoria, ¿no? O sea, en la memoria RAM termina escribiendo el valor en sí. Este que sería como un registro medio temporal. Y después lo esto, bueno, tuve que agregar varios multiplexores. Porque yo lo que hice fue. Lo hice más, un poco más simple la cantidad de estados que tenía la máquina, estados que están en la unidad de control. Básicamente quedó algo así, ¿eh? Si está por acá el día de Navidad, una cosa así quedó. O sea, son 7 estados en realidad. Acá me falta uno, el 7, que lo usa solo la instrucción trap. Y entonces con esos necesito solo 3 bits para los 7 estados. Y
Y bueno, me queda un poco más sencilla la máquina, ¿no? De que está acá dentro de la unidad de control. Acá está la FSM. Y bueno, acá está la lógica del próximo estado, ¿no es cierto? O sea, no son, si bien es bastante larga, ya. Pero ya no era tan larga, por ejemplo, cuando tenía, bueno, 6 entradas, porque ahí queda la tabla bastante, bastante extensa. Y bueno, y otra cosa que tuve que hacer, que es por el tema de cómo funciona el OGSim, es como, por ejemplo, si yo quiero hacer un fetch de una instrucción, ¿sí? Y se hace la instrucción fetch, lo que hacía era traía del PC, leía la memoria e inscribía en el registro de instrucciones. Eso lo hacía en un ciclo, digamos, de reloj. Pero el OGSim toma más ciclos para poder leer la memoria y sacar el dato de memoria. Entonces le hice medio un truco acá dentro de la máquina de estado, que es esta lógica acá, digamos que esto básicamente lo que hace es cada 3 ciclos del reloj en realidad le manda un ciclo para que avance de estado la máquina, digamos. Entonces le da tiempo a los dispositivos del cabildo de datos que se actualice, digamos. Si no, tardaría más ciclos de reloj en actualizarse. Pero bueno, esa es la noción de cómo funcionan, digamos, estos registros y esto en el OGSim. No entiendo bien por qué. No entiendo bien por qué la memoria tarda más ciclo en leerse. Y ahí no sé cómo será, porque, o sea, si yo le daba un ciclo de reloj, digamos, a la memoria, no llegaba a leer el dato, digamos. No sé si cómo funcionaría esta memoria acá, digamos. O sea, es como que le llegaba recién la dirección y después en el siguiente ciclo salía el dato, digamos. O sea, como que le daba 2 ciclos para poder obtener un dato, digamos, o sea, meter una dirección y sacar un dato. Estuve toqueteando acá, pero no encontré nada así que permita configurar. Está bien, puede ser, o sea, creo que en el procesador de un solo ciclo, cuando hacíamos una lectura de la memoria, me parece que leía en un ciclo de reloj. Ahora, no sé si cuando uno tiene dos cuestiones, ¿no? Una escritura y una lectura, ahí a lo mejor puede ser que aparezca la diferencia. Y puede ser también, sí. Pero bueno, sí, por lo menos para salvar eso, por ahora hice eso, digamos, que a este día en 2 ciclos y este recién avance uno, digamos, es un reductor ahí de. Y bueno, si quieren, podemos probar un programita que había hecho. A ver cómo funciona. Dale. Yo lo había guardado ya. Este programa, básicamente lo que hace es acá está. Se ve bastante largo, ¿no? Pero básicamente pide 2 números por teclado y imprime el resultado. Suerte que no tiene, no lo hice con overflow, digamos, o sea que el resultado tendría que, para que esté bien, tendría que ser un dígito. Y ahí hay un pilar acá, yo siempre lo pongo uno antes, luego, antes mid. Y bueno, yo le había puesto bastante rápido, más o menos, por lo menos. Pero vamos a ver cómo.
de tierra, ¿no? Ahí empieza. Entonces, ahí empieza a imprimir, digamos, la cadena en la pantalla. Y ahí, bueno, cuando él pide un número, se va a quedar haciendo ahí un bucle entre el 4001 y 4002 hasta que yo le ingrese un número por el teclado. A ver, son un 4. Ahí ingresé el 4. René. Despacito. Y ahora están haciendo tres. Me parece. Está bueno como simulante. Te tenés todo en una cosa. Claro, esa es la idea, de que uno pueda ver el camino de datos a la vez, digamos. Y ahí. Ahí el oscilador. Yo lo tengo que parar porque todavía no. Eso es justo lo que quería hacer, era agregarle también la rutina trap que ponga en pausa. Si no, no para más, digamos. Y bueno, ahí estaría, digamos. O sea, él va a escribir Dan, el dato acá en las direcciones esas que le corresponde del teclado, y eso es la FE00, ¿verdad? Sí, acá están. Este sería el carácter que ingresé, el último que ingresé, y este sería el que imprimió a pantalla, digamos. Y estos dos, que es el FE00 y el FE04, que son los del datos, él también escribe acá el 1 en el bit más significativo, pero al salir de la instrucción trap y volver al retornar, digamos, él limpia, digamos, la memoria para que la próxima vez que uno ingrese no esté en uno ya, digamos. Y estos valores acá, yo los escribí ahí, digamos, que son como guardados de los registros antes de entrar a la instrucción trap, digamos, porque la instrucción trap usa estos registros, digamos, y va a pisar los valores que hay ahí. Entonces lo guarda acá y después, al salir de la instrucción, los restaura, digamos. Y eso era como estaba acá en el libro, ¿no? No hace todo esto. Acá es un save, por ejemplo, save, lo guarda y después al final lo restaura, cuando retorna. Lo único que yo no puedo hacer es que esto supuestamente lo guardan en una dirección protegida por el sistema, ¿no? Y como yo no podía escribir en la ROM acá arriba, lo escribí ahí, digamos, como una dirección al azar, así. Pero hasta ahí, digamos, sería funcional, por lo menos ya soporta ingreso de datos y imprimir datos y cadenas. Está muy bueno, Mauricio. Yo creo que... Y traté siempre de ir documentando, porque si no, por ahí no te quede tiempo para dejarlo bien, todo bien claro, los pasos, cómo llegaste a hacer funcionar todo. Sí, mi idea era por ahí, como yo usé solo hasta ahora el libro, digamos, era tratar de ver, bueno, cómo supuestamente tendría que ser según el libro y comparar, digamos, cómo quedó la implementación, ¿no? Porque no quedó tal cual, obviamente, pero yo, bueno, siempre traté de hacerlo lo más parecido a lo que yo decía el creo libro. Que lo que tenés que cuidar por ahí del tema de cómo está en el libro es que en el libro usa
para la interconexión de las cosas, un solo bus. Sí. Entonces ahí la máquina de estado es mucho más, tiene mucho más estados, digamos. Claro. Entonces, en eso tenés que diferenciarte, ¿viste? De decir, bueno, lo mío es más simple porque uso, no uso un solo bus, sino que uso una interconexión más compleja, que es como las que se representan los caminos de datos en el libro de Harry y Harry. Y por ese motivo no es que va a dar igual como está en el libro el tema de la microarquitectura, ¿no? Sí. Pero sí, lo que quería hacer todavía era agregar por lo menos esa rutina de parada del procesador, digamos. Y lo otro que quería ver si podía de alguna forma implementarlo era el stack supervisor, digamos, que guarde el PCR y eso, para ver si la instrucción esa RTI, digamos, si la puedo hacer funcionar, digamos, que RTI hace un pop, creo que, del stack. No. Pero bueno, no llegué a eso de estaba. Claro, sí, ahí hay que implementar el stack. Y con esas dos cosas me parece que estaría más o menos el completo el. El procesador de la arquitectura. Sí, totalmente. Tener, como decía, después de documentarlo lo mejor que llegues a poder hacer antes de si vas a defender antes de cuatrimestre. Y ahí vemos, viste, esa documentación, a ver que sería bueno que quede, viste, para que alguien tome eso y diga, bueno, a ver cómo funciona el multiciclo en base a qué puedo hacer con ese simulador, ¿no? Claro. Con esa simulación del multiciclo. Sí. Sí, eso tiene que empezar, sí. Sí, le quería mostrar primero. La idea era mostrarle mañana por ahí. Pero bueno, para ver si le parece que está bien, digamos. Si le parece que está bien, la empiezo a documentar. Sí, está más que bien, está muy completo. Más de lo que por ahí imaginaba al principio, un poco más resumido las capacidades que iba a tener la simulación, pero mucho mejor que tenga toda la capacidad que tiene la LS3 del libro. Entonces, el que hace un estudio con el libro puede seguir tal cual, digamos, ¿no? Puede hacer un debugging de los programas que usé con esta simulación. Sí, sí. No, está muy bueno. Muy interesante. Se fue bastante duro, una buena semana haciendo la unidad de control y hace un par de semanas ya que estoy también con este del input output acá tratando de hacerlo, digamos, a la par de la unidad de control. Cuestión de que si uno por algún motivo no lo quiere, digamos, lo pueda sacar y el resto siga funcionando todo igual, digamos. Bueno, y después hice una prueba de cada instrucción y todas funcionaron bien, digamos, así que estarían todas bien soportadas. Voy a hacer una simulación por ahí de una instrucción, hacerla paso a paso, entonces se ve más lento cómo se van activando las distintas partes. Sí, a ver. Vamos a hacer una de carga, por ejemplo. Buscar a. Funciona que no tenemos.
va a ser una descarga indirecta, ¿eh? No me acuerdo de la memoria, bueno, pero cumplió con dos. Ese 101 y lo grabamos en el 0 y le sumamos, vamos a sumarle 1. Abrir la calculadora. Y vamos a mandar una, por cierto. Ah, 001. Entonces eso buscaría la división que está acá. Y vamos a ponerle 3000 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a quedar en 1, 9. Entonces, ¿qué haría? Calcularía esta dirección y va a buscar en esta dirección el dato este y lo carga en el registro 0. No veo el... No importa. Si lo ponemos ahí. Y vamos a darle paso a paso el reloj y la... ¿Viste? Epa. Y bueno. Vamos a limpiar el registro, ¿verdad? Poner todo en centro. Entonces tendría que crear el 111 acá en el registro 0. Bueno, arriba el, empieza lugar señal. Sí, este es. No, ¿cómo es para esto? No sé qué será eso, recuerdo azules, pero me parece que... Ahí está. Cuando se editan el... Me parece que ya es lo que voy. A la vuelta. Vamos ilusionando, pero bueno. Bueno, entonces vamos a llegar primero a la descripción 3000. Bueno, ahí estaríamos, ya 3000. Entonces, si está en el estatus 0, entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer el fetch ahora, la instrucción. ¿Cierto? Ahí lo tienen en el IR, en la instrucción. Ahora en el 1 hace el decode. Pero. En el 2 va a ser la operación del ALU, digamos, para calcular la dirección nueva y la va a poner en el mar. Sería la 3002, ¿verdad? Ahí, ¿no? Sería 1, 2, sí. Y ahora tendría que cargar esa dirección acá, en 2005. La cargó ahora en el. En el mar, y ahora va a cargar el dato que está en la 3005 en el MDR, ¿no? Que era el 111. Y la etapa 5 es el la carga del registro, digamos. Ahora todavía está en cero. Cuando le dé al reloj, ahí pasa la siguiente instrucción ya, y tendría que estar el 111. Un poquito. Yo fui. Y bueno, y ahí el contador está en 3001. En la etapa 0 es donde se incrementa, digamos. Hace el contador más 1, digamos. Si yo le doy ahora, va a incrementar. Va a ir a 3002. El contador se incrementó, digamos, pero la instrucción que se está ejecutando sería la que está en la 3001, ¿no? Y bueno, me parece que ahí no había más nada. Nada, ¿eh? Todo cero.
Y así sería un paso a paso, digamos, en ese caso, la LR, segundo billete, la forma en la que yo le hice acá es, hace el fetch, codifica, calcula la dirección y busca el dato que está en esa dirección y ahí escribe el registro, digamos. O sea, serían esos pasos, 0, 1, 2, 4 y 5. No sé si se llegó a ver bien todo. Bueno, Mauricio, muchas gracias, che, por la demostración y después vemos bien. Los objetivos para escribir el informe. Yo creo que no tenés que explayarte demasiado, pero sí los suficientes detalles como para que alguien pueda agarrar, ¿no? El programa y simular Y entender y hacer ese un debugging. sí. Y Bueno. algunos detalles de las cuestiones por ahí clave, ¿no? Como la unidad de control, cómo diseñas la máquina de estado, eso. Ese diagrama que tenés de hecho en la máquina de estado va a estar. Sí, Tendría eso que estar en sí. el informe, me parece. Sí, eso seguro, sí. Así que, si no hay más preguntas, dejo de compartir. Gracias, Mauricio. No, hola. Muy bueno, Mauricio. Te iba Gracias, gracias. a comentar nada más que para el tema del trabajo de la escritura, por ahí, para lo que podría ir haciendo como sugerencia, te digo, es tomar el diagrama este en general y escribir cada uno. La O sea, sección. en conjunto, ¿no? Que es cada parte y después a su vez desmenuzar cada bloque y explicarlo lo más simple posible. Y también, para los que son más complejos como la ALU, por ejemplo, describir un poco como lo que está en los circuitos internos también. Y después, de toda esa descripción de los diagramas de bloque, por ahí demostración de alguna instrucción, como hiciste recién. De paso, ¿no? Y Claro, bueno, un sí, después todas ejemplo las cuestiones de diseño que consideraste, lo de la máquina de estado y demás, la tabla de esas instrucciones, todo. Muy bueno. Gracias, Mauricio. de. Dale. A ver. Ahí dejo. ¿Cómo era para dejarlo? ¿Cómo era? Ah, acá. Stop sharing. Pero eso fue. O sea, fue bastante. Como no había nada hecho así para comparar, digamos, costó bastante hacer la lógica de la entrada y salida de esos, digamos. Sí, el libro de el pan algo muestra, ¿no? Cómo hacer el input-output, pero para esa estructura también de bus de un solo de un bus de direcciones y datos, ¿no? Donde ahí aparece KBSR. Y bueno, ahí hay que ver cómo, si está bien detallada la lógica de interrupciones, yo creo que eso no está tan claro. Hay que diseñar un poco.
Bueno, el caso de Héctor, por ejemplo, me mandó los títulos. Todavía no pude ponerme a ver hoy. Buenas tardes, profe. ¿Se escucha? Sí, se escucha Héctor. Por ahí, profe, si necesita por ahí que le manden, yo lo tengo descargado. Por ahí para avisar de que te no tenga que estar buscando algo, te lo mando. Como para qué. Claro. Sí, me sirve, no tengo problema. Le paso, pues. Por lo que me pusiste en tus aplicaciones, viste un poco sobre Face Change Memory para SRAM, para DRAM, para Flash y diseño de celdas multinivel. De Eso celda, no sé qué sería. sí. Eso a través, digamos, del Face Shake Memory. Lo que estoy leyendo, o sea, de los temas y generales que había información. Entonces, por eso separé esos, digamos, para. Tendría que entrar a leer un poco más por ahí sobre el diseño de celdas de multiniveles. ¿Viste, Héctor, si ya hay memorias comerciales de Facebook con esa tecnología? No, no. Está difícil de determinar si hay o no, porque en verdad posiblemente hay unas memorias de Samsung veces que son que no dicen que tienen una de tecnología por cuestiones de protección, ¿no? Pero parece que son Face Change Memory. Ah, está bueno el dato. Voy a. Voy a ver si encuentro de dónde lo escuché, por lo menos, que es una de las frases de un Ubuntu que él dice que aparentemente es Face Change Memory. Todo indicaría que es eso, pero no hay información, digamos. Okay. Bueno, así, ya que aprovechando lo que vimos también que mostró Mauricio en las capacidades que uno puede explotar en el Logic Sync, que alguien se anima a hacer un pipeline de la LS3, no necesariamente con la profundidad que desarrolló Mauricio con el tema de las interrupciones y las instrucciones TRAP y OTCR y todas las que nosotros no habíamos incluido en el procesador de un solo ciclo, pero por lo menos las básicas de hacerle un pipeline y un control de dependencias, si alguien se anima a esa problemática, estaría bueno también como tema, me parece. Sí, le gustó trabajar en Logisim, ¿eh? Bueno, quedamos a disposición para si tienen alguna consulta, algo que quieran discutir y si no, cerraríamos la clase por hoy. Perfecto, profe. Y una consulta mañana, el recuperatorio quedaría la misma modalidad que la anterior, digamos. Usted sube la consigna a las 8 y ahí tenemos para hacer el 2 horas. Sí, va a ser la misma modalidad.
Bueno, gente, yo me desconecto. Encontramos la próxima. Hasta la próxima, Roberto. Chao. Chao, Roberto. Nos vemos, Fernando. Bueno, vamos a cerrar entonces, y ya que no hay otras dudas, y nos encontramos el martes, porque mañana tenemos el recuperatorio. El martes tendríamos la siguiente clase. Listo, hasta la próxima entonces. Chao, chao.